Soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. Vamos a salvar tu vista, si podemos. Por eso es que en este caso fuimos a consultar al doctor Jorge Barr y vamos a hablar de la mácula, vamos a hablar de la prevención, de los tratamientos y qué es lo que hay que saber respecto a este tema. Lo escuchamos. La degeneración macular, como su nombre lo indica, es una alteración a nivel de la mácula. Ahora, ¿qué es la mácula? La mácula es el sector principal, el sector central de la retina con el cual nos estamos mirando en este momento. Es decir, es el sector de la retina que tiene la visión más fina. Con la mácula vemos puntualmente, leemos, se enhebra una aguja, se cose, se teje. Todo el resto es campo visual. La degeneración macular, entonces, es la alteración de este punto central de la retina. Es una maculopatía. Ahora bien, maculopatías hay muchas. Inflamatorias, degenerativas, traumáticas, hereditarias. En el caso de hoy, lo que estamos estudiando es una forma específica que se llama degeneración macular relacionada a la edad mayor, que afecta a un alto porcentaje de individuos mayores de 60 años y que representa la primera causa de severa pérdida visual después de esta edad, después de los 60 años, y se va incrementando a medida que aumenta la longevidad. La degeneración macular relacionada a la edad tiene dos formas clínicas principales, una que se llama seca y otra que se llama húmeda. La forma seca es la más frecuente, es el 90% del total, y es una forma benigna. La forma seca es una forma, o mejor dicho, es una forma más benigna, muy lentamente evolutiva y que altera la visión después de mucho tiempo de padecerla. Curiosamente, la forma seca, que es la benigna, no tiene un tratamiento definitivamente basado en la evidencia, pero sí se pueden disminuir los factores de riesgo que concurren para que esto evolucione. En cambio, la otra forma, la forma húmeda, que es el 10% del total, esa es más grave porque es más repentina, es más aguda, más dramática, distorsiona más la visión. Pero también, llamativamente, la forma más grave y no la más benigna tiene hoy por hoy un tratamiento con una droga que se llaman antiangiogénicos, que se inyectan en el ojo y que en un alto porcentaje contienen la enfermedad y en un porcentaje menor hacen que la visión mejore un tanto. Porque cuanto más precozmente esto se trata, es más fácil la contención de la enfermedad, de evitar su evolución y en algunos casos mejorar la agudeza visual. Porque puede suceder que gente mayor en su edad piense que está viendo mal porque, por ejemplo, tenga un anteojo mal recetado, lo cual no sería grave, pero sí sería grave la circunstancia de tener una maculopatía e ignora que la tiene. ¿Tiene un mejor pronóstico si es detectada a tiempo? Digamos, esto de dejarse estar y no saber que por ahí tenemos este tipo de patología, ¿empeora el pronóstico de la persona? Sí, sí, es muy importante saber y depende en qué estadio está. Uh-huh. Porque hay cosas que podemos hacer para mejorar, para prevenir. El sol no es bueno para la mácula, así sí. Que el usar anteojos oscuros durante el verano es algo muy importante. Sí. La alimentación muchas veces también está relacionada, ¿sí? Y luego, dependiendo el grado de maculopatía y qué tipo de maculopatía, hay diferentes tipos para clasificar las maculopatías. Sí. Uno puede hacer algún tipo de tratamiento para mejorar. Para mejorar. Sí. Esto no se opera, digamos. ¿Cómo se resuelve la maculopatía? O si tiene una resolución. Dependiendo el tipo de maculopatía que sea, es una clasificación donde es muy distinta sí. Hablar de un determinado tipo de maculopatía, lo que se dice seca, o la maculopatía exudativa o húmeda, que es la que estaba explicando el doctor Barr. Sí.
con las inyecciones, que es algo que se está haciendo hace varios años y funciona bien para determinado tipo de maculopatía, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo, no es para todas las maculopatías. Uh-huh. Y los resultados ayudan a estabilizar la maculopatía muchas veces, el tener un mejor control de esta maculopatía. Mencionaba recién el tema de la protección de los ojos, que es algo muy importante. Siempre estamos hablando de la piel, ¿no? Que nos tenemos que proteger la piel, pero muy pocas veces mencionamos lo importante que es protegernos los ojos, ¿no? Esta utilización de los anteojos y de que estos anteojos no sean cualquier anteojos y que sean justamente aquellos que nos protejan de los rayos que nos hacen daño, que no comprarlos en la calle y pensar de que de esa manera estamos protegidos. Y después otra cosa me había quedado pensando, hoy por hoy hay muchos tratamientos que se realizan con láser. Y no todo el mundo tiene una real conciencia de lo peligroso que puede ser el láser para la vista. ¿Esto es así? Sí, bien utilizado el láser. Por ejemplo, pensando en tratamientos estéticos, en la depilación definitiva, en, no sé, muchas cosas que se hacen con láser y que no todo el mundo tiene la conciencia de que se tiene que proteger conscientemente el tema de su vista. La protección, sí, de todo tipo de rayos en los ojos, claro, es muy importante, puede claro. ser un aumento en las causas de cataratas o aumento en las causas de maculopatías. Y también es fundamental también el tema del cigarrillo. El fumar es algo totalmente perjudicial también para la vista. O sea, no se salva fumar, nada. El fumar está es lo peor de lo peor. Me impresiona, también afecta la vista. Sí. Bueno, otro tema que había quedado pendiente, que parece una cosa menor, pero que en realidad suponemos que no lo es, tiene que ver con la presión de los ojos. Y que muchas veces nos dicen, bueno, una presión alta en los ojos puede generar un daño muy, pero muy grande. ¿Por qué es tan importante la presión en los ojos y cómo se toma si es algo tan complejo como suponemos? La presión es uno de los factores que pueden afectar el nervio óptico, como sí. bien después me parece que lo va a hablar sí. el doctor Sampaulesi. Sí. Es algo que se puede hacer fácilmente en el consultorio, tomando la presión que en todas las visitas se tendría que hacer. Sí. Es importante una vez al año, en pacientes mayores de 35 o 40 años, hacer la consulta con el oftalmólogo y la presión muchas veces puede traer problemas a nivel del nervio óptico, que esto se llama glaucoma, cuando se produce un daño en el campo visual. Bueno, esto vamos a desarrollar en un ratito con el doctor Sampaulesi, que nos va a explicar profundamente de qué se trata, qué es el glaucoma y cómo se resuelve esta situación, que obviamente es de riesgo. ¿Cuál es el principal problema de la vista y los diabéticos y cómo se resuelve? La retinopatía diabética sí. es una afección muy grave en el ojo. Por suerte hoy, con toda la medicación que hay para los pacientes que son diabéticos, ha disminuido mucho uh-huh. estas alteraciones tan importantes que se veían hace varios años. La diabetes también puede aumentar, el paciente con diabetes aumenta el riesgo de tener una catarata. Uh-huh. Así que son pacientes que sí, que tienen que tener un fundamental el seguimiento clínico, ¿sí? El control con el diabetólogo. Pero se hablaba de una situación como más extrema, ¿no? Un diabético mal cuidado puede inclusive hasta sí. perder la vista. Totalmente. Puede llegar a la ceguera. Claro. Esto es porque la diabetes y la glucemia alta no da síntomas, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo cuando hablábamos de esa pérdida de sensibilidad, sobre todo en las extremidades, en los pies, con las úlceras, las lesiones. Bueno, los ojos es otro órgano que se tiene que cuidar muchísimo una persona diabética. Por eso el control con la medicación, con la dieta y con el ejercicio de la diabetes va a prevenir a futuro todas estas lesiones que pueden ser invalidantes. Bueno, esto es muy importante. Recién el doctor decía, la consulta al oftalmólogo nosotros repetimos todos los días con el médico clínico todos los años, ya sabemos, pero nunca imaginamos que con el oftalmólogo también todos los años. A partir de los 35, que ya casi todos tenemos, sí. o sea, todos los años. ¿Los chicos cada cuánto deberían de consultar al oftalmólogo? Los chicos, como dijimos antes, cuando nacen con el neonatólogo que ya lo sí. ve, y luego en la etapa antes de entrar al colegio. Sí. Y después, si no tiene ningún inconveniente, cada 2-3 años sería algo bueno para evitar Totalmente. Posibles complicaciones. Bueno, en un ratito estamos hablando del glaucoma con el doctor Sampaulesi. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Estamos en vivo, no se vayan. ¿Sabías que...? No se puede curar la miopía. La miopía no se puede curar porque no es una enfermedad. Lo que se hace, y es una búsqueda milenaria, es corregir mediante lentes este defecto de la visión.